entonces igual Lucio, buenas tardes. Buenas tardes, ya comenzaremos en breve. Okay. Solamente les recuerdo que tienen que apagar sus micrófonos para no interrumpir la conferencia, por favor. Me avisas. En 5 minutos comenzamos, chicos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Todo el equipo de IPG México les damos la bienvenida y agradecemos la asistencia a la conferencia Fracturabilidad y Análisis de Datos en Yacimientos No Convencionales.
Esta tarde tenemos el honor de contar con un especialista en interpretación sísmica cuantitativa y análisis estadístico de geología, geofísica. Es un experto en inversión sísmica previa y post-apilamiento. También relaciones lineales y no lineales, redes neuronales, geoestadística, inversión ABO, análisis ABO, modelado sísmico y análisis de registro de pozos. También cuenta con un doctorado en geofísica, una maestría en geología, es ingeniero geofísico y también cuenta con una maestría en administración de empresas. Está muy interesado en liderar, realizar y evaluar proyectos y programas relacionados a la exploración y explotación de hidrocarburos, que estos se requieran en el país. Actualmente es presidente de Sentry Energy. Con nosotros, Roderick Pérez. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Poner mi cámara un momento. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roderick Pérez. Es un placer para mí de nuevo también aceptar la invitación del equipo del Student Chapter del Instituto Politécnico Nacional de México. Y es un gusto para mí hoy compartir la charla titulada Fracturabilidad y análisis de datos en yacimientos no convencionales. Para que conozcan un poco de mí, actualmente estoy en Colombia. Sin embargo, por motivos de la pandemia, estoy visitando a mi familia en Barranquilla. Ya tengo 3 meses aquí. Y como me imagino ustedes también en México, según he escuchado, también tienen el polvo del Sahara. Así se ve el polvo del Sahara por acá en la tarde de hoy. Así que bueno, parte de la geología hoy nos cubre. Bueno, no sé qué tanta experiencia tengan con... Aló. No sé qué tanta experiencia tengan con... los reservorios no convencionales. Sin embargo, voy a comenzar desde la base, ¿ok? Si pueden poner todos sus micrófonos en silencio, se los agradecería. Entonces, bueno, principalmente, ¿a qué nos referimos con un reservorio convencional? Ustedes que están en la universidad les explican que un reservorio convencional es el que cumple con 5 fases de perforación, como que 5 fases, que serían, necesitamos una roca fuente, una roca reservorio y una roca sello, además de algún tipo de migración y temperatura y presión para que se cocine el hidrocarburo. Sin embargo, en los reservorios no convencionales, la mayor diferencia que podemos hacer es que tenemos las 3 propiedades de una roca convencional en una misma roca, o sea que la misma roca es una roca es fuente, reservorio y sello. Y para que cumplan las 3 condiciones, se necesita que la roca, en teoría, tenga una muy baja permeabilidad. ¿Okay? En el caso del Barnett Shale, que fue el área de estudio en donde vamos a hacer la gran mayoría de los datos que tengo disponibles para ustedes, la permeabilidad estaba menor a 0.1 milidarcis. Sin embargo, piense que la porosidad es alrededor del 6%. 6% en un reservorio convencional pudiera ser aceptable. Sin embargo, esta porosidad o los poros no se encuentran interconectados. Y lo particular de esta formación es que tiene un contenido de TOC alto. Entonces, bueno, este es un mapa de todos los shale plays que para el año 2012 se tenían en Estados Unidos. Fíjense la gran cantidad de tal vez reservorios que en su momento no eran considerados como fuente de hidrocarburo. Estamos hablando de que para el año 2006 las fuentes o las reservas de este tipo de reservorios eran aproximadamente 1 TCF y luego de 5 años subieron hasta 336 TCF. Actualmente no tengo la fecha actual, pero... se ha incrementado de una forma muy grande. Básicamente, de nuevo, para los que no están familiarizados con el tema de los reservorios no convencionales, quiero dejar en claro que no todos los convencionales son iguales. Y aquí tengo el caso del Eagle Ford, que es uno de los que ustedes en México tienen frontera, ¿okay? Ya vamos a ver a qué me refiero. En especial, el Barnett, que fue donde yo hice mi tesis de maestría y de doctorado, ¿okay?
se considera un on-root Portland. Estos, o los verdes, son los que Horacio me dice que no se escucha. ¿Se escucha bien? Sí te podemos escuchar, de claro. A lo mejor ha de ser por ahí su internet. Perfecto. Bueno, voy a ponerme el micrófono más cerca. Las formaciones que se consideran como on-root Portlands son aquellas que tienen baja porosidad y, esto es muy importante, tienen fracturas grandes paralelas al frente de la zona de empuje y son rocas de alta madurez a poca profundidad. Y fíjense que tienen una subsidencia abrupta. Cuando estamos hablando de la formación, porque estamos hablando del Barnett Shale, el Payette Hill y así sucesivamente, ¿ok? A diferencia de los que son considerados, las formaciones que son consideradas aulacógenas o que se depositan en márgenes pasivos, son aquellas que fueron, tienen alta porosidad, tienen una mayor tasa de líquido, sin embargo, en este caso no tienen tantas fracturas naturales como se pueden presentar en el tipo de formación que presentamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, otro punto importante, porque me lo preguntaron en una presentación anterior, ¿okay? Es, sí, y también quiero que se lleven como mensaje de esta charla, es que no todos, la receta que yo les voy a presentar hoy, ustedes tienen que llevársela en la cabeza como si fuera una receta. Sin embargo, no quiere decir que, por ejemplo, todos los shales se comportan de igual forma. Y ya les voy a decir por qué. Aquí vemos un caso del Woodbine Shale. Eso fue un paper publicado por el señor Hoffman Mayer. Y fíjense que cuando se hace una gráfica de densidad en el eje X y velocidad de onda P, vemos que hay una subsidencia, ya va a llegar un momento en que hay una subsidencia abrupta cuando en los shales, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo traté de hacer lo mismo con el Barnett Shale, hay una formación o un incremento en la velocidad, se hace un decrecimiento en la velocidad, pero no hay este cambio, no hay una bajada sustancial en el caso de las velocidades. Ahorita volviendo al caso de los no convencionales, en el caso del Barnett Shale, que fue el pionero en todo esto, aquí estamos viendo que lo que cambió todo fue la producción o la perforación, perdón, de pozos horizontales. Fíjense que a partir del año 2005, 2004-2005, empieza la perforación de pozos horizontales y fíjense cómo hay un cambio bastante exponencial en relación a la producción de gas que tenemos en la cuenca. Si vemos entonces, aquí tenemos una animación, espero que la puedan ver, los puntos negros representan los pozos que son verticales, mientras que los pozos rojos representan los pozos que son horizontales. Fíjense que a partir del 2004-2005 hay literalmente una explosión de perforaciones de pozos horizontales. ¿Ven? Para los que no están familiarizados también, Colombia se dice que tiene una de las mayores reservas de reservorios no convencionales en Latinoamérica, ¿ok? Y aquí están algunas de las compañías que ya se le fueron adjudicados algunos bloques, ¿ok? Y que actualmente están en proceso de estudios debido por problemas políticos, pero en Sudamérica, al igual que en Argentina, en Vaca Muerta, también hay altas probabilidades de que se desarrollen estos reservorios. En la tanda de preguntas que vamos a hacer después, con mucho gusto me pueden informar un poquito más sobre cuáles son las perspectivas de este tipo de reservorios en México. ¿Okay? Y bueno, como les digo, estos son algunos de los 19 bloques que fueron adjudicados en la ronda pasada. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de que lo que cambió, el paradigma que se cambió en los reservorios no convencionales fue la perforación de pozos horizontales.
fíjense que cuando se perfora un pozo vertical, ¿okay?, se puede tener una mayor área, pero simplemente muy local. Sin embargo, cuando se perforan pozos horizontales, se pueden, al momento de realizarse las fracturas, estas fracturas se pueden controlar mejor. Y adicionalmente, en el caso del Barnett, hay un punto muy particular, y también quiero que se lleven esto en la cabeza. Cuando se hacen las fracturas de este tipo, en el caso del Barnett, este fue depositado sobre una formación, un limestone, un carbonato llamado Bayola, y a su vez el Bayola fue depositado sobre otra formación llamada Ellenburger. Usualmente la formación Ellenburger está llena de agua y hay que controlar muy bien las fracturas para que estas fracturas no lleguen a la zona que se encuentra llena de agua. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es encontrar, ¿okay?, cuáles las zonas que son más fracturables. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el fracturamiento hidráulico, lo cual es necesario para producir este tipo de reservorios, lo importante es que yo pueda fracturar de una manera mucho más precisa el reservorio como tal. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es brittleness? El famoso brittleness, que a veces es difícil traducirlo. Para mí, si hacemos una traducción directa, el brittleness sería fracturamiento, y se puede definir de muchas cosas. El fracturamiento depende de la litología, la textura, la temperatura, hasta de la cantidad de TOC que tenga la roca. Sin embargo, este término también se ha ido desarrollando fue desarrollado por los ingenieros civiles hace mucho tiempo. Si uno busca la literatura, aproximadamente desde 1960 ya se empieza a hablar de fracturas de Brittleness Index, y cuando se tiene una muestra de roca que yo puedo llevar al laboratorio, yo puedo medir este Brittleness Index como el compressive strain dividido entre el tensile strain. ¿Okay? Usualmente nosotros no tenemos, no se tiene una muestra de roca para todo el subsuelo, entonces por eso es necesario tener algún tipo de se tiene que tener no se puede muestrar toda la roca, no se puede muestrear toda la formación, entonces por lo tanto se necesitan métodos alternos. Y que en general, ¿cómo diferenciar brittleness? Cuando se tiene algo brittle, okay, resumir como es una comparación. Si algo que es frágil o brittle tiene que estar al lado de algo que es dúctil. Algo que es frágil entonces es cuando tenemos la curva de stress strain y sometemos una muestra a una cierta presión, esta muestra llega hasta cierto momento en que tiene una deformación y se fractura, mientras que algo que es dúctil tiene una deformación mucho más prolongada y llega a un punto hasta que literalmente colapsa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos imaginamos que es algo frágil? Algo frágil puede ser como el vidrio cuando uno lo rompe, y algo dúctil entonces es algo que es algo que es brittle es algo que se fractura como el vidrio, y algo dúctil puede ser algo maleable como la plastilina. Entonces, para el título de la charla y el punto de la charla entonces es cómo llevar estos conceptos a la sísmica y cómo analizar con la información de la análisis de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, no voy a entrar en detalle para los que me siguen y han tenido la oportunidad de ver mis otras charlas, y si no, con mucho gusto puedo repetir o entrar más en detalle en esto. Si uno quiere hacer un volumen sísmico de fracturabilidad, uno lo que hace es que toma los angle gathers y hace inversión sísmica simultánea, la cual te permite calcular la reflectividad de onda P y la reflectividad de onda S, así como la impedancia P y la impedancia S, para obtener finalmente un volumen de lambda rho y mu rho. Ustedes se dirán, bueno, ¿pero qué es lambda rho y mu rho? Lambda rho y mu son lo que se conoce como los parámetros de la M. ¿Ok? Entonces, el rho es la densidad, que para los que estamos en el mundo de los hidrocarburos, rho es la densidad de los registros eléctricos, ¿ok? Entonces, fíjense algo,
¿Y por qué estamos insistiendo? Este flujo de trabajo fue propuesto por el señor Goodway en el año 2007, ¿ok? ¿Y por qué los geofísicos en el año 2007 estamos insistiendo con este tipo de lambda, rho, mu, rho? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la decomposición de la onda S, que sería la onda S, es raíz cuadrada de mu dividido entre densidad por rho, y lambda rho es rho por la velocidad onda P al cuadrado menos dos veces la densidad por velocidad de la velocidad onda S al cuadrado. Esto es lo que nosotros queremos obtener. Y esto sería entonces, ya luego de hacer la descomposición, podemos obtener entonces un volumen exclusivamente de lambda rho. ¿Y qué significa que tengamos un volumen de lambda rho? Eso quiere decir que entonces podemos diferenciar la roca, ¿ok? O la formación solamente utilizando este tipo de atributos. Por ejemplo, si tenemos alto lambda rho, fíjense que son colores entre azules y morados, y como les decía antes, la formación Barnett Shale, que es esta en lo rojo, está dividido entre el lower y upper Barnett por un carbonato llamado Forestburg, y fíjense que aquí tenemos una sección azul, eso quiere decir que estamos hablando de un carbonato, mientras que aquí tenemos otro carbonato que sería el Marble Falls, y aquí tendremos el otro carbonato que se llama Viola. Y en el caso del Shale, fíjense que aquí tenemos un Shale que corresponde al Lower Barnett Shale. Del mismo caso tenemos entonces al mu rho, ¿ok? El mu rho sigue la misma secuencia, y fíjense, cuando nosotros colocamos el registro de gamma ray de esta zona, cómo coincide perfectamente con los resultados. Entonces, vamos a pasar ahorita y vamos a combinar lo que se procedió. Luego sería entonces combinar el volumen de lambda rho con el volumen de mu rho para obtener un volumen de mineralogía. Voy a hacer una pequeña pausa porque ustedes también dirán, bueno, ¿cómo que de la geofísica podemos ver un volumen de mineralogía? Efectivamente, el volumen de mineralogía, lo que yo logré con esta técnica es poder identificar aquellas zonas las cuales tienen al mayor contenido tanto de cuarzo, de carbonatos o arcillas. Y les voy a demostrar cuáles fueron los resultados. Aquí tenemos el lambda rho en el eje X y el mu rho en el eje Y. Si nosotros utilizamos una escala de colores bidimensional, ¿ok? Estamos hablando de esta escala de colores es algo reciente, tal vez. Ustedes cuando abren su proyecto en Petrel utilizan una escala de colores unidimensional, por ejemplo, que va de azul, rojo, azul, blanco, rojo o algo así. Esto estamos hablando de una escala de colores bidimensional y lo que estamos obteniendo aquí es todo lo que nosotros veamos más rojo, ¿ok? Quiere decir que tiene mayor contenido de cuarzo y lo que sea más verde tiene mayor contenido de arcilla y lo que es más azul tiene mayor contenido de calcita, ¿ok? Aquí vemos que la parte superior del upper Barnett Shale es mayoritariamente roja, lo cual quiere decir que entonces es mayor contenido de cuarzo, mientras que la parte inferior del lower Barnett Shale se nos muestra que tiene un mayor contenido verde, o sea, de arcilla, y entre arcilla y calcita. Lo que mostramos, esto que tenemos aquí serían time slices, serían horizontes perfectamente extraídos en el tiempo, pero si nosotros extraemos los stratal slices, o sea que si seguimos el horizonte del tope de la formación, vemos que ya estamos identificando la estratigrafía de depositación de la roca. Entonces, como vemos aquí, tenemos zonas que pueden ser mayoritariamente rojas o amarillentas, lo cual quiere decir que tienen un mayor contenido de cuarzo y las zonas verdes tienen mayor contenido de arcillas. Y si extraje cuatro horizontes, este sería el horizonte A, vamos a ir de tope a base y vamos a ver que efectivamente la formación se hace más arcillosa y hasta un poco con mayor contenido de calcita que en la parte superior. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, pero este caballero aquí nos explica esto, pero estos pueden ser colores, ¿ok?
que alguien se lo sacó de un libro y efectivamente, ¿cuál es el sentido de fracturabilidad que podemos tener? Y les digo que para mí fue algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque la información que les voy a compartir ahorita no necesariamente se explica en todo, o se adquiere en todos los reservorios. Entonces, aquí lo que se adquirió en esta zona fueron microsísmicas. ¿Microsísmica qué es? ¿Okay? Para los que no están familiarizados, la microsísmica es detectar las fracturas que se generan o los eventos sísmicos que se generan al momento de hacer fracturamiento hidráulico. Entonces, de nuevo, simplemente para recordar, cuando tenemos el fracturamiento hidráulico, tenemos un pozo horizontal donde se inyecta una cantidad de a gran presión, un gran volumen de roca, y literalmente la roca se fractura, se parte, ¿okay? Y se obtienen geófonos, ¿okay? Se tiene que tener un pozo de tratamiento, lo que se llama un pozo de tratamiento, y se tiene un pozo observador en la cual se ubican una gran cantidad de geófonos. Cuando en el año 2006, 2005, que todo esto empezó, se utilizaban 3-6 geófonos. Actualmente se utilizan una muchísima más cantidad de geófonos, y estos geófonos son 3 componentes los cuales pueden pedir las diferentes modelos de onda que se tienen, y luego entonces se pueden detectar y se puede observar algo así. Cada uno de estos punticos representa entonces la ubicación de cuando la roca se fracturó. ¿Okay? También adicionalmente, a pesar de que de nuevo no quiero entrar en detalles desde el punto de vista geofísico, es importante resaltar que los pozos en las formaciones no convencionales, usualmente para que se puedan generar estas fracturas se tienen que perforar perpendicular a la zona de máximo esfuerzo. ¿Okay? Entonces, simplemente si quieren podemos conversar más en detalle después, pero quiero que tenernos en cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí todos los pozos, aquí tenemos 4 pozos que fueron perforados, y dichos 4 pozos, fíjense que tienen la misma dirección, noroeste, sureste, ¿ok? Y aquí cada puntico representa los puntos de microsísmica que fueron detectados en esta área de estudio. Y de nuevo, fíjense lo interesante de los resultados. Tenemos que la gran mayoría de los puntos se ubican en zonas que son rojas. ¿Rojo qué quiere decir? Que tiene mayor contenido de cuarzo. Y en el Barnett, mayor contenido de cuarzo quiere decir que tiene mayor, la roca se fractura de una forma mucho mayor, y a su vez, y lo particular, es que la roca está llena de gas, lo cual aumenta la producción. Entonces, sí, fíjense cómo hay la otra zona que se colorea aquí, es la zona verde, y fíjense cómo la nube de puntos llega hasta el borde de la zona verde, y literalmente lo evita. Y también ocurre lo mismo, aquí también ocurre lo mismo. ¿Okay? ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir con esto? Que efectivamente, recuerden que los colores de fondo es un volumen mineralógico que fue construido o que fue extraído a través de la inversión sísmica simultánea. ¿Okay? Y fíjense efectivamente cómo funciona. Aquí tenemos entonces las mismas stratal slices que tenemos anteriormente, y aquí les tengo un pozo que fue perforado en esta zona. Y aquí vamos de tope a base, de nuevo. Aquí fíjense que este pozo está perforado en esta zona, ¿ok? Fíjense que aquí hay una zona que estamos considerando que es dúctil. Vamos a esperar que los perros se callen. Ok, y de nuevo vamos a ir bajando, y fíjense cómo cuando entramos a la zona donde fue perforado este pozo, cómo efectivamente en este histograma de ubicación de eventos microsísmicos hay una mayor densidad de puntos, efectivamente, donde hay una zona que es entre amarilla y roja, lo cual quiere decir que tiene mayor contenido de cuarzo. Otro punto importante, y para combinar un poco con otros atributos sísmicos, es que
tenemos el atributo de curvatura, y si colocamos los puntos o los eventos microsísmicos en esta zona, fíjense que la gran mayoría de los eventos microsísmicos se ubican en la zona que es considerada verde. ¿Y qué es verde? Es curvatura negativa. Para los que no están familiarizados con la curvatura, una curvatura positiva es cuando esto sería una zona positiva, y cuando es cóncava tenemos una curvatura negativa. Adicionalmente, podemos ver que la mayoría de los eventos microsísmicos se ubican en las zonas de anisotropía alta. También está relacionado con la anisotropía de la roca, y lo cual indica que mientras mayor sea la anisotropía de la roca, mayor probabilidad tiene de fracturarse. Antes de seguir al punto de los análisis de datos, quisiera entonces a incluir la información de los registros de producción de pozos. Entonces, fíjense, aquí tenemos cuatro pozos que fueron perforados de forma paralela, y cuando se tiene un registro de fibra óptica, cuando en el registro de fibra óptica hay una disminución en el registro, quiere decir entonces que hay una entrada de gas al sistema. Entonces, fíjense que aquí tenemos entrada de gas, aquí tenemos entrada de gas. Uno pudiera esperar que la entrada de gas sería constante a lo largo de todo el registro, pero aquí podemos comprobar que no es así, que hay zonas efectivamente donde hay algún tipo de fracturamiento que permite que las rocas, que el gas se fracture más fácil. Y aquí tenemos el atributo de coherencia, y aquí podemos detectar la fracturas, y vemos dónde están los discos, quiere decir que hay entrada de gas al sistema, y fíjense cómo hay una relación entre este plano de falla y tal vez la entrada de gas al sistema en esta zona. Finalmente, entonces, podemos calcular o hacer clusters de la información que tenemos, y si tenemos pozos que son o el resultado que concluyó mi compañero John Henry Alzate fue que efectivamente, las zonas que se fracturan más fáciles, la zona roja es lo que se concluye como la roca que se fractura más fácil y tiene mayor contenido de gas, tiene mayor producción. En cambio, la zona azul, fíjense que es dúctil y a la vez efectivamente produce menos gas en la zona. Y aquí podemos entonces hacer una comparación entre los resultados de el Landa Romeo Ro con el y podemos haciendo coloreando los colores de los clusters, podemos efectivamente ver cómo la información o cómo podemos colorear la sísmica en esta zona, y podemos ver entonces dónde está la zona roja, preferentemente es la zona donde nosotros sugeriríamos que se debería perforar. Bueno, esto fue un pequeño resumen de cómo construir un volumen de fragilidad en los reservorios no convencionales. Lo que quiero presentarle ahorita entonces es cómo utilizar análisis de datos en toda esta información. Podemos colorear la sísmica en esta zona, y lo podemos ver en donde está la zona roja, preferentemente es la zona donde nosotros sugeriríamos que se debería perforar. Bueno, entonces vamos a continuar, y entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a tratar de calcular, vamos a extraer del volumen de gamma ray el volumen de lambda rho y mu rho para construir otra vez un volumen de Brillouin's index. Si nosotros hacemos una correlación lineal entre cada uno de lo que podemos llamar los parámetros o las variables geológicas, que serían gamma ray, lambda rho y mu rho, o cuál es su contribución con el Brillouin's index, fíjense que si nosotros pensamos de una manera lineal, los valores de correlación son bastante bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, ¿cuánto está contribuyendo el gamma ray al Brillouin's index? Es relativamente poco, 0.2. Y en este caso serían menos 0.1 y menos 0.6.
Entonces, las que les presenté anteriormente serían lo que nosotros podemos conocer o podemos definir como variables geológicas, pero a la vez no hay que pensar desde el punto de vista geológico, sino también desde el punto de vista de ingeniería. Entonces los ingenieros dicen, bueno, si vamos a perforar un pozo horizontal, ¿cuánto va a ser la sección horizontal que vamos a perforar? También, ¿cuántas etapas vamos a extraer o vamos a fracturar la roca? Así como, ¿cuál va a ser la longitud de cada una de estas etapas? Usualmente, si pensamos desde el punto de vista lineal, podemos pensar que entonces, si tenemos una variable, okay, que puede ser en este caso la sección horizontal, digamos, los directores de las empresas dirán, si yo perforo un pozo que tenga una sección horizontal de 1,000 pies, me está produciendo 100 barriles. Entonces, pero qué fácil si yo digo, si yo aumento la sección horizontal a 10,000, ¿será que linealmente puedo extrapolar cuánto va a producir el pozo, asumiendo que produce inicialmente 100? Y la respuesta es, no necesariamente es así, y aquí es donde está literalmente el dinero de todo esto. Entonces voy a cambiar un poco y para los que están interesados en el tema, voy a compartirles unas páginas web y vamos a ver en tiempo real a lo que me estoy refiriendo. Voy a compartir esto. Si ven mi pantalla, entonces hay muchas bases de datos actualmente que existen para este tipo de información. Una de las cosas claves de los no convencionales es que los reservorios son muy grandes y se necesitan muchos pozos para desarrollarlos, debido a que ahí tienen una alta declinación, entonces se necesitan muchos pozos para perforarlos. Entonces, lo cual, como pudieron ver en el ejemplo de cómo fue la producción de los pozos o el incremento de los pozos horizontales en los no convencionales en el Barnett, en Estados Unidos ha habido una gran cantidad de pozos que han sido perforados en los últimos 15 años. Muchas personas han generado una controversia sobre los químicos que se generan para el fracturamiento. Entonces, por eso quiero comenzar con esta página que tenemos aquí. La página que tenemos aquí, y para los que ustedes quieran revisar, se llama FracFocus, en la cual se pueden conseguir no todos, pero una gran mayoría, una gran cantidad de información sobre cuánta agua se ha inyectado en el pozo, así como la cantidad de químicos que se han generado. Y esta información es totalmente gratis. Adicionalmente, si ustedes o cualquiera que me está viendo se encuentra cerca de un pozo petrolero, entonces eso quiere decir que aquí, dándole a Find Well, ustedes pueden ubicar exactamente cuál es cada uno de los pozos y podemos encontrarlo. Ya vamos a ver en detalle cuáles son los datos que se pueden extraer, especialmente uno de los ejemplos que les tengo preparado. De igual manera, como la charla está enfocada a análisis de datos, aquí les voy a presentar una serie de información para los que estén interesados o que se la puedan descargar. También tenemos este National Fracker Map, tiene información de muchos mapas, ¿ok? Donde pueden, son totalmente gratis, pueden averiguar, por ejemplo, la cantidad o la industria de arena en Estados Unidos, cómo es la relación de la agricultura con el fracturamiento y así sucesivamente. Aquí tenemos, entonces, aquí en la siguiente imagen, esto es el mapa interactivo de, por ejemplo, la industria de las arenas con relación a dónde se ubican la mayor cantidad de minas de arena. Fíjense que la gran cantidad, las minas de arena se ubican cerca de donde están los ríos, debido a que los ríos son los que transportan esta arena y, bueno, es parte de todo la industria que se desarrolla con relacionado a los no convencionales. El siguiente mapa que les quiero presentar es, por ejemplo, las violaciones o las quejas que se tienen de no convencionales con respecto a las normas del ambiente. También en estos mapas se puede hacer zoom, se pueden ver en detalle cuáles son cada uno de los registros y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Y también en esta página
están los datasets nacionales, en especial de Estados Unidos, en los cuales ustedes pueden explorar y extraer toda esta información y generar su propia base de datos. La siguiente lámina que quiero compartir con ustedes es el repositorio llamado Unconventional Hydrocarbon Resources, y me pareció muy, muy interesante porque, de nuevo, es un mapa interactivo en los cuales tienen actualizados de forma real todos los basins de no convencionales aproximadamente en el mundo. Aquí pueden, por ejemplo, ya tienen los de Estados Unidos, aquí tienen en México, vamos a analizar o ir a hacerle zoom en detalle. En el caso, como les mencionaba antes, el Eagle Fork, que sería este, al sur de San Antonio, tiene la gran mayoría de los pozos. Lamentablemente no están cargados los pozos en la zona de México. Yo no sé si existen, no sé si Pemex o alguna compañía lo ha perforado, pero por ejemplo aquí, si le hacemos clic, esto quiere decir, nos está dando la información de la edad geológica, el tipo de reservorio, la cuenca, la edad y así sucesivamente. Okay, entonces aquí se los dejo, de nuevo se llama Unconventional Hydrocarbon Resources Atlas y aquí pueden extraer, ver en detalle cada uno de los pozos, saber cómo se llama cada uno de los pozos, pueden ver hasta la dirección de los pozos y así sucesivamente. Okay, entonces, para hacer análisis de datos, esta fuente de información es muy importante y que lo importante es que se pueden extraer. De nuevo, aquí les pongo a disposición otra, que sería la base de datos de los no convencionales del EIA de Estados Unidos, de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. ¿Okay? Esto se mueva. Aquí tenemos la EIA o la Agencia Internacional de Energía, también tiene una base de datos que ya está compilada y nos puede dar gráficos en tiempo real de toda la información que se encuentra no solamente de la producción de los no convencionales, sino de la energía, de cuáles son las perspectivas económicas de cada uno de los países. Lamentablemente, mi computadora está como lenta, pero bueno, la EIA tiene este mapa que resulta bastante interesante. ¿Okay? Finalmente, voy a ir a este último mapa, que para los que quieran explorar más en el tema, les recomiendo que vayan al Kansas Geological Survey, que se puede traducir en KGS, Kansas Geological Survey, donde pone a disposición un mapa de este estilo. En este mapa tenemos todos los pozos de nuevo que se encuentran o que han sido perforados en el estado de Kansas y se puede saber cuál ha sido su producción, luego se puede hacer una base de datos, correlacionar la base de datos y saber cuáles son los datos de perforación que se han tenido. Por ejemplo, voy a seleccionar uno de los pozos y me va a decir en tiempo real, entonces, qué pozo es, quién es el dueño del pozo, se puede descargar toda la información relacionada a dicho pozo, ¿okay? Cuál es el estatus, a qué profundidad y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, para hacer análisis de datos, este tipo de información es clave para poder recopilarla y hacer un análisis detallado de lo que se tiene. Ahorita, antes de continuar, voy a hacer un ejemplo de análisis de datos en tiempo real para que ustedes vean de lo que nos referimos. Voy a cambiar mi buscador a un momento y
Ok. En este caso, no sé si todos están familiarizados. Ahorita voy a compartir mi pantalla. No sé si se está viendo esta. Ok. Ok. Lo que estoy abriendo ahorita es... ¿Dónde se salió? Ok, ahorita sí. Lo que están viendo ahorita es una pantalla de... mi pantalla de Python. Estoy organizando con el equipo de la APG, de ustedes del IPN, un curso de programación en Python para los que estén interesados en saber más al respecto. Pero Python es un lenguaje de programación que es utilizado mucho actualmente y es clave para hacer todo esto del machine learning y el análisis de datos. Entonces, aquí abrí... De nuevo, lo que quiero que vean, y por eso es que me tardé un poco, es que quiero que vean que lo que voy a hacer no necesito un programa específico de programación, no necesito un programa específico para hacer todos estos análisis de datos, sino que lo estoy haciendo en una ventana de un buscador de mi computadora. Entonces, esto que tenemos aquí es un notebook o un cuaderno de Python que se llama Jupyter, ¿ok? Y esta ventana lo que me permite hacer, puedo llamar y llamar a una nueva celda. Esto, parece que en tiempo real voy a reiniciar esto un momento, el kernel. Okay. Dale, mal. Momento. Ok, bueno. No está funcionando en tiempo real, pero aquí les voy a enseñar más o menos lo que ya hice, ¿okay? En Python, lo importante es que uno no necesariamente ustedes tienen que construir y programar desde cero todo, porque ya existen librerías que te permiten hacer análisis de datos de una manera muy efectiva y eficiente. Entonces, principalmente las librerías que se necesitan son Pandas, ¿okay? Y se necesita la librería de Matplotlib para hacer los gráficos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es llamando a una producción que me descargué en un formato CSV, como si fuera un archivo Excel, ¿ok? Y este archivo Excel lo estoy llamando a Python y simplemente utilizando este comando que sería df, sería el data frame, ¿ok? O la variable en la cual estoy salvando todos los datos. Y fíjense que entonces... Sin utilizar Excel, yo puedo saber entonces, puedo ver el list, el nombre, puedo ver a qué campo pertenece, la zona de producción, qué operador estamos hablando y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, también podemos utilizar el comando df.shape y podemos ver que entonces este archivo tiene 3,867 filas y 27 columnas. Y podemos entonces ver la totalidad del archivo simplemente haciendo o llamándolo con df. De nuevo, quiero que vean esto como el futuro de cómo se hacen los análisis de datos. No es que esto no se pueda hacer en Excel, ¿okay? Pero hay ya herramientas y librerías que lo hacen de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces simplemente yo puedo llamar que yo quiero que x sea la latitud de mis pozos y que sea la longitud de estos pozos. Y simplemente llamando el comando plt, que es de plot.scatter, o sea que quiero que se haga una gráfica de tipo scatter, donde en el eje x se ponga la latitud y el y la longitud. El c quiere decir que a qué color quiero que se dibuje. Entonces aquí se colorearon todos los pozos que tenemos en color verde. ¿Ok? En el caso de que adicionalmente
debido a que toda mi data frame tiene diferentes secciones o diferentes columnas, también tengo la información de producción. Entonces yo le voy a decir, bueno, no solamente dibújame los puntos, sino que el tamaño de los puntos me lo asocies con la producción. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, le digo size, que se, con el tamaño de la burbujita se ha relacionado con la producción. ¿Ok? Me imagino que para ustedes, para los que no están familiarizados y me pueden compartir un poco luego en la sección de preguntas, esto le puede sonar chino avanzado, pero no necesariamente es así. Adicionalmente, hay otras librerías, como en este caso, recientemente, hace un mes, se lanzó una librería llamada Pandas UI de User Interface, que la librería lo que nos permite entonces es cargar los datos y, lamentablemente, no es, sí está funcionando esto. Entonces podemos hacer, explorar, para los que, si ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo si yo quiero hacer un gráfico, cuál es el comando que tengo que hacer? Entonces, simplemente aquí está extra librería, lo que nos permite hacer es, puedo entonces, utilizando ya el mouse, puedo decirle, bueno, quiero explorar y quiero que utilizando un gráfico de tipo scatter, ¿ok? En la cual quiero que, yo quiero que sea el scatter. No sé si pueden ver que aquí arribita hay una... Hay un reloj de arena, lo que quiere decir que está pensando. Y aquí entonces puedo decirle, bueno, quiero que me grafiques en el eje X. Quiero que me grafiques... solamente me está permitiendo this. Bueno, si pongo estos dos, me va a hacer una línea recta. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando el mismo valor para ambas ejes X y Y. ¿Ok? Pero entonces vamos a hacer algo. Vamos a llamar, vamos a volver a cargar el registro, lo cual no me lo está permitiendo hacer. Volver al scatter 3D. Bueno, pero lo importante entonces es que quiero que vean que hay otra manera para hacer análisis de datos se puede utilizar esta herramienta que se basa en el lenguaje de programación Python y estoy utilizando una ventana en mi buscador para poder hacer... No me está permitiendo hacer esto como tal. Bueno, pero no se preocupen, porque lo que quería llegar era esto. En ese archivo, voy a cambiar entonces ahorita mi presentación de PowerPoint. Ok, si pueden ver mi pantalla, un momento. Ok. Sí, en el archivo, con lo que lamentablemente no me puede compartir, están estos histogramas, ¿ok? De esta información, entonces, hay diferentes variables. Está la información de el número de etapas, stage numbers, ¿qué quiere decir este 4? Si hacemos un histograma de todos estos valores, quiere decir que el número, la mayoría de estos pozos fueron perforados y fueron estimulados a través de 4 etapas. ¿Y cuánto era el espacio de cada una de estas etapas? Usualmente 1500 pies. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos el estimado de producción de cada uno de estos pozos, así como el Brittleness Index de los mismos. Entonces, de nuevo, si nosotros queremos hacer análisis de datos y para hacer análisis de datos queremos predecir una propiedad, podemos entonces, asumiendo que tenemos las variables, la distancia horizontal, la dirección de perforación, porque es distinto, como les mencionaba antes, si perforamos el pozo en una dirección que es apropiada para que se generen las fracturas
mientras y se perforan los pozos en la dirección perpendicular, en este caso no se van a perforar, no se van a generar las fracturas que deseamos, así como el número de etapas y la longitud total de cada una de estas etapas. Si pensamos de forma lineal, literalmente no vamos a conseguir los resultados que estamos obteniendo y ya van a ver por qué. Tenemos que pensar entonces en una aproximación no lineal. Entonces, cuando hacemos, en el caso de las variables geológicas, como son el caso del Yamarrey, el Landarroy Miró, que ya vieron cómo los calculé, vemos cómo es la contribución de cada una de ellas para el Brillness Index. Entonces, eso quiere decir que entonces llega un momento en que, así como vimos, como tenemos en esta gráfica, al aumentar el gamma ray, más frágil se hace la roca. En el caso del mu ro, vemos que mayor es el mu ro, o sea que estamos en la zona más o menos de este 20, ¿okay? Quiere decir que la roca tiene mayor contenido de cuarzo, mientras más aumenta el lambda ro, quiere decir que tiene mayor contenido de calcita. Y en el caso del mu ro, eso quiere decir que esta gráfica corresponde a este eje. Vemos que mientras menor es el mu ro, quiere decir que tiene mayor contenido de calcita, y mayor es el mu ro, quiere decir que tiene mayor contenido de cuarzo. Adicionalmente, ustedes dirán, bueno, pero es que, ¿cómo se puede calcular o cómo se puede hacer un volumen sísmico de gamma ray? Mi compañero Sumit Verma y las personas que tenemos aquí abajo, Atish Roy, mi persona y el profesor Kurmarpur, realizamos o calculamos un volumen sísmico de gamma ray a través de redes neuronales. Para los que estén interesados, pueden seguir a la información o a este paper que realizamos, y para esto calculamos estos 8 atributos sísmicos, ¿ok? Y pudimos realizar un volumen tridimensional de gamma ray, donde llegamos a tener una correlación del 93% y un error de 11 API, y pudimos entonces combinarlos para hacer este volumen de brillness en general. Cuando calculamos entonces este brillness que nosotros medimos y el volumen y el brillness index de acuerdo a la predicción, podemos tener una correlación bastante buena de 0.8. Entonces, y esta es una de las láminas más importantes, y para cerrar la charla. Si nosotros utilizamos, al momento de hacer análisis de datos, y como les di, ¿dónde sacamos toda esta información? Del número de etapas, de la cantidad de perforaciones, de las bases de datos, tanto públicas como privadas, que se encuentran disponibles en la red. Gracias a que Estados Unidos tiene un sistema donde permite que la información se distribuya de una manera bastante óptima, por eso es que se pueden hacer este tipo de análisis. Si solamente tomamos la información del Brittleness Index para predecir producción, o el EUR de los pozos, solamente tomando las variables de ingeniería, las cuales entonces serían las que ustedes consigan o las que ustedes consideren apropiadas, pero en este caso las que yo tomé fueron la distancia horizontal, el ángulo de perforación o el azimut de perforación, el número de etapas y la longitud total de estas etapas, es posible conseguir una correlación entre el EUR obtenido y el que se predice, un 0.5, lo cual es relativamente bajo. Eso es literalmente lanzar una moneda al aire y saber 50-50 de lo que se puede obtener. Si nosotros incluimos el Brittleness Index, que es una variable que consideramos geológica, y como mencionamos anteriormente, el Brittleness Index lo que nos está diciendo es donde hay mayor contenido de cuarzo, quiere decir que la roca se fractura de una manera mucho más fácil, entonces podemos incrementar la correlación de 0.50 hasta 0.62. Por supuesto, no es 100%, ¿okay? No estamos prediciendo la producción del EUR 100%, pero representa, digamos, un estimado de un 10 a un 15%. Y como les mencionaba anteriormente,
En el mundo del oil and gas, cada centavo de dólar que nosotros tomamos en cuenta es literalmente dinero. Y especialmente en un ambiente de precios bajos, como estamos viendo ahorita, por eso es que ustedes están viendo cada vez más en las noticias que muchas compañías están utilizando técnicas de análisis de datos, inteligencia artificial o machine learning para extraer la mayor cantidad de información para poder predecir en sus modelos con mayor exactitud cuánto pudiera ser la producción de cada uno de sus costos. Entonces, en líneas generales, ya para cerrar y para abrir el panel hacia las preguntas, podemos decir que entonces, ¿cuál era el objetivo en general de todo esto? ¿Okay? El objetivo es entonces identificar las zonas que son más frágiles para poder fracturarlas. ¿Cómo se lograron identificar estas zonas? A través de la construcción de templates o plantillas, especialmente utilizando registros eléctricos. De nuevo, no fui en detalle en esta charla, pero para los que estén interesados, esto puede ser, pueden buscarme en LinkedIn, ¿ok? Y estas plantillas lo que me permitieron entonces fue calibrar los resultados de mi inversión sísmica simultánea, la cual convertí desde la ondícula de onda P hacia el dominio del lambda rho mu rho, que como dije antes son los parámetros de la MEM, y sabiendo que, utilizando la información de la microsísmica, lo cual me permitió corroborar que efectivamente las zonas donde se decía que había mayor cantidad de cuarzo, quiere decir que hay una mayor cantidad, la roca se fractura más y además tiene una mayor producción. Lo cual entonces quiere decir que utilizando un data analytics de información pública, okay, yo puedo combinar esta información y es posible aumentar la predicción de mi EUR de un 0.5 a un 0.65, que aparentemente suena bastante bajo, pero como les digo, especialmente en el mundo de los no convencionales, cada centavo cuenta y aumentar la predicción en un mínimo por ciento puede ser la diferencia en que el negocio sea rentable o no sea rentable. Entonces, bueno, con esto creo que ya terminé las 7 en punto, así que le dejo al equipo de la APG para que podamos responder algunas preguntas y muchísimas gracias por su tiempo. Claro que sí, Roderick. Muchas gracias por tu valiosa aportación. Y bueno, chicos, los invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas, los que falten. Aquí tenemos una pregunta de Facebook que dice, ¿la resolución les da para visualizar las microfracturas? Muy buena pregunta. Las microfracturas, es importante saber que las microfracturas o los microeventos es microsísmica, que no tiene nada que ver con la sísmica o cuando se adquiere la sísmica. La resolución de la sísmica como tal es una sísmica convencional, eso sí, con un alto offset, el offset de los datos que no quise mostrar aquí, pero me pueden preguntar y con mucho gusto seguimos conversando al respecto. Los offsets de esta sísmica, estamos hablando de cerca de 15.000 pies de longitud, o sea, muy, muy largos. Entonces, estamos hablando la sísmica como tal no me permite ver las microfracturas, pero lo que quise hacer con el volumen de fragilidad, entonces es saber si la roca se va a fracturar más. En general, cuando mostré la gráfica donde aparecían los cuatro pozos horizontales y una línea relativamente negra, esos son fracturas, digamos, macro, bastante grandes, que sí se pueden detectar en la sísmica, pero no efectivamente en la microsísmica. Se pueden ver cada una de esas microfracturas, pero es algo que se puede intuir, pero creo que no hay ninguna sísmica en estos momentos que te permita ver esas microfracturas. ¿Okay? Siguiente pregunta.
Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué atributos sísmicos recomienda para analizar yacimientos no convencionales? Muy buena pregunta. Primero, porque la sísmica actualmente, o la sísmica que se está estudiando para analizar los reservorios no convencionales, es sísmica, digamos, que fue adquirida hace, tal puede ser reciente, pero tal vez no ha sido tan, no fue diseñada para analizar este tipo de reservorios como tal. Basado en esto, lo que yo recomiendo entonces, debido a que principalmente, y quiero que también se lleven esto en cuenta, en los reservorios no convencionales, debido a que la roca, como dije inicialmente, la misma roca es puente, reservorio y sello, es necesario que la roca esté fracturada para que se pueda extraer ese gas que se encuentra en los microporos o microfracturas de la roca. Entonces, lo que se recomienda son algún tipo de atributos estructurales, como pueden ser coherencia, los básicos coherencia, o curvatura, tanto positiva como negativa, como porque, por ejemplo, en el caso que les enseñé, la fractura efectivamente me está indicando que en los cuatro pozos que fueron perforados de forma horizontal, tal vez esa fractura nos estaba resaltando de dónde estaban viniendo la producción. Y adicionalmente, en el caso de la curvatura, también mostré que los punticos o los eventos microsísmicos, en este caso, no quiere decir que en todos los casos sean iguales, pero la mayoría de los casos se encontraban en donde la curvatura era negativa, o sea, cuando había unos valles en la formación. Entonces, esos son los principalmente los dos. No quiere decir que puedan haber otros. También hay otros atributos de tipo pre-stack, ya sea descomposición espectral. Mi profesor Marfur y su grupo de ASPI en Oklahoma han venido trabajando esto con mucha mayor información. Pero más que todo, el objetivo es ver desde el punto de vista estructural dónde se encuentran esas zonas compresivas, donde tal vez se puedan predecir, porque no se pueden ver, pero se puede predecir dónde pueden estar ubicadas esas microfracturas. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Cuál diría usted que es la mayor o mayores diferencias en cuanto a un pozo con fibra óptica y uno convencional? Buena pregunta. Primero es el costo. Y con esto le soy sincero porque además los beneficios técnicos, a ver, monitorear un pozo con fibra óptica quiere decir que cuando se tiene el pozo, ¿ok? Se pone una fibra óptica. Y la fibra óptica, así como la que tenemos en nuestras casas para que el internet funcione, es una luz, un beam de luz que va de tope a base. Entonces, los pozos con fibra óptica o la fibra óptica se utiliza para monitorear de dónde viene la producción. O sea, así como hay un beam de luz, cada vez que hay entrada de algo, en este caso hidrocarburo, en el sistema, se va a interrumpir esa luz. Y esa es una manera de monitorear los pozos. Cuando se habla de un pozo convencional, me imagino que estamos hablando de pozos que usualmente, digamos, simplemente se hace la perforación, se hacen y se deja fluir, y exactamente a veces no se sabe de dónde vienen el hidrocarburo. Y cuando me refiero a los costos, entonces imagínense el costo asociado de tener un cable, usualmente, a lo largo de la vida útil de un pozo, que puede ser, no sé, 5, 10, 15 años, puede ser una renta bastante sustancial. Y lo digo no en broma, porque efectivamente, cuando actualmente estoy más dedicado a la parte de operaciones de campo, cualquier costo que se pueda reducir para los operadores o para el dueño del negocio, cada dólar le cuesta. Y de nuevo, en este ambiente de precios bajos, tal vez el costo de este tipo de herramientas, que por supuesto son muy útiles, lamentablemente a veces no se toman en cuenta. ¿Okay? Sí. Siguiente, Lili. Gracias. ¿En qué rango de costo puede salir un pozo sometido a fracturamiento hidráulico en los campos que logró analizar por Edivert? Buena pregunta también. No sé actualmente, porque este trabajo yo lo hice con información del Barnett, que tuvo un pico de producción aproximadamente en el 2009, 2011,
Actualmente el dueño del Barnet se lo vendió a otra gente, pero te puedo decir que aquí en Colombia estamos evaluando hacer fracturamiento hidráulico en algunos pozos, no son no convencionales, son pozos convencionales, pero estamos hablando de que solamente la fractura de un pozo, estamos hablando entre 200, $400,000 puede salir la perforación de un pozo. Entonces, ahí es cuando uno empieza a hacer la matemática. Bueno, ¿cuántas etapas necesito? Usualmente uno pudiera decir mientras, y por eso es que quiero que se lleven el concepto de que no es lineal el análisis que se tiene que hacer. Porque, de nuevo, si su jefe les pregunta, si yo hago dos etapas y mi pozo produce 500 BCF o barriles, digamos así, si yo entonces lo fracturo cuatro veces, quiere decir que voy a obtener el doble de la producción. Y la respuesta es que primero no sabemos y se necesita hacer un análisis de datos con la información que se tenga para poder, aunque sea, predecir cuánto pudiera ser el costo. Y ahí es cuando viene la parte económica de decir, bueno, si me cuesta $400,000 cada etapa de fractura, bueno, el pozo pudiera ser no rentable. Y por eso es que actualmente ustedes ven en las noticias todo lo que se dice de que los shales en Estados Unidos no son rentables y que tal vez a un precio de $40 por barril no son económicos, pero ese es el tipo de análisis que quiero que se lleven. Pero bueno, muy buena pregunta. Adicionalmente les digo, aquí en Colombia los costos pueden ser distintos a México. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia los equipos de fracturamiento son muy pocos en comparación con Estados Unidos. Ustedes en México, por ejemplo, simplemente con cruzar la frontera, y hay muchas compañías como Weatherford, Baker, que tienen, me imagino que tienen convenios y le permiten, pueden cruzar rápidamente en cuestión de días un pozo que se encuentra en San Antonio, Texas, puede bajar a Monterrey en uno o dos días. Entonces, eso puede también estar influyendo los costos, pero sí, entre $200,000-$300,000 puede ser un número lógico. Siguiente pregunta. Gracias. Saúl García desde Facebook nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿cuál era el dominio del volumen sísmico que se usaron para calcular los atributos sísmicos y predecir el volumen de rayos gamma? Fueron varios. Ya, buena pregunta porque no la tengo a mano y yo creo que es mejor que, para salir de dudas, volvamos aquí. Los atributos que se fueron calculados fueron RAI, Relative Acoustic Impedance, Sweetness, cuadratura al cuadrado, un inverso de impedancia de onda S, BS sobre BP, energía coherente, spectral magnitude de 20 Hz y impedancia de onda P al cuadrado. Para responderle la pregunta de el compañero que preguntó, estos son atributos que se realizaron. A ver, no es, de nuevo, no hay una receta y decirles que para calcular un volumen de gamma ray, okay, se necesitan estos atributos. Estos atributos ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se calculó o se tomó en cuenta el spectral magnitude de 20 Hz? Si cuando se hace la descomposición espectral, usualmente uno toma 20, 10, 30, 40, todos los en rangos de 10 o cada uno, ¿okay? Y lo que se hizo fue, se calcularon una gran cantidad de volúmenes de atributos y lo que se hizo fue entonces hacer un análisis de, digamos, de contribución. No se llama así, pero estos son los 8 atributos que mejor me predecían o me permitían coincidir o me permitían relacionar el gamma ray teórico o el gamma ray de los registros eléctricos con el gamma ray que obtengo de la inversión, ¿okay? Entonces, de nuevo, en este caso fueron estos 8. ¿Por qué fueron estos 8? Es parte de, y humildemente se los digo, es parte de lo que tal vez a mucha gente no le gusta, de que al momento de hacer todos estos análisis, ya sea impedancia acústica, inteligencia artificial, muchas veces estos atributos no tienen una razón o no tienen una magnitud
física para decir por qué, por ejemplo, por qué la magnitud espectral de 20 Hz, ¿qué tiene que ver con gamma ray? Eso literalmente no se sabe, pero digámoslo así, funciona, ¿ok? Y por eso fue que se utilizaron estos atributos, ¿ok? Siguiente pregunta. Max Giannis desde Facebook pregunta, ¿cómo deben estar arreglados los datos de entrada? ¿Se deben transformar a una matriz de fila y columnas para que trabaje Python? Buena pregunta. Usualmente sí. Cuando lamentablemente no pudieron ver en detalle cómo fue cómo se importaron los datos, pero sí, uno puede tomar cuando uno se puede imaginar, porque en nuestra mente, casi que, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero en este mundo nos han acostumbrado a que sea como una tabla de Excel, donde se tienen filas y columnas, y es una manera muy visual de poder entender cómo son los datos de entrada. Sin embargo, Python es mucho más potente, y por eso, no sé si siguieron cuando yo hice la DF, que significa Data Frame. Data Frame, entonces, quiere decir que una misma variable puede contener un número de filas y columnas, pero no necesariamente pueden ser diccionarios, pueden ser rutas, pueden ser muchas cosas, y no quiero entrar en detalle, pero creo que lo más óptimo para poder imaginarlo, ¿no? Sí, pueden ser filas y columnas, pero no necesariamente deberían ser así. Y usualmente se dice que no es óptimo porque cuando se tienen bases de datos o tablas correlacionadas, no necesariamente se habla de filas y columnas. No quiero entrar en detalle. Si quieres, la última pregunta, Lili, y les propongo algo. En todas las preguntas que hicieron por el chat, les voy a decir al equipo del capítulo que las anoten con las personas que, por supuesto, las preguntaron, y con mucho gusto yo las respondo durante mañana o algo así, y ustedes lo publican, no sé, por sus redes de Facebook, hasta por LinkedIn, y podemos hacer eso, ¿les parece? Así que pregunten sin problema, que yo me tomaré el tiempo para responderles con calma. ¿Okay? Muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta es de Jován y dice: ¿a qué podríamos asociar geológicamente los valores de mu rho y lambda rho? Geológicamente los valores de lambda rho y mu rho. A ver, voy a retomar algo porque la mejor manera de responder esa pregunta es con la ecuación en sí. Si nosotros vemos el lambda rho, bueno, primero vamos a mu rho. Mu rho es tan simple como... tenemos la velocidad de onda S, ¿okay? Es igual a la raíz cuadrada de... mu entre la densidad, ¿okay? Y la velocidad de onda P es lambda más 2 mu, ¿ok? Entonces, cuando tal vez geológicamente, lo que tal vez no es una relación directa, ¿ok? Pero lo que estamos viendo es que las rocas que tienen bajo lambda mu rho, son estas rocas que son las que se asocian con el shale, mientras las que tienen mayor mu rho son las que se parecen más al mu rho. Es que, a ver, yo no les puse esta gráfica que también pudiera explicar esto mejor. A ver, este triángulo que yo tengo acá, aquí lo que yo hice fue también para que la persona que preguntó entienda de dónde o cómo incluir estos dos valores. Yo tomé los valores de arcilla. ¿Cuánto es una arcilla 100%? Los valores de lambda rho y mu rho de una arcilla.
y lo ploteé aquí. Y en el caso de la calcita, creo que caía más o menos por acá. Y en el caso del cuarzo, más o menos cada aquí. Entonces, lo que completé fue un triángulo, y a esto es lo que se refiere con esto. Y lo que pasa es que en esta presentación no lo coloqué. Entonces, para responder la pregunta, entonces, bajo la andarro y mi ro, significa una roca que es arcillosa, y este es el comportamiento de una roca que tiene alto contenido de calcita, y este es alto contenido de cuarzo. Entonces, no sé si eso respondió la pregunta, pero... ¿Aló? Bueno, sí. Bueno, Roderick, muchísimas gracias por las aportaciones que nos das. Le cedo la palabra a Lauro Gasga, el presidente de APG. Sí, ¿qué tal? ¿Por ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, Roderick, a nombre de todo el equipo de APG, del Instituto Politécnico Nacional, te quiero dar las gracias por tu valiosa participación como ponente en esta charla titulada Fracturabilidad y Análisis de Datos en Yacimientos No Convencionales, Ciudad de México, a 26 de junio del 2020. Estamos agradecidos con tus aportes y bueno, invitamos a todos los chicos a seguir atentos a las respuestas de sus preguntas y bueno, también a futuros eventos que tenemos organizados contigo. Perfecto, estamos a la orden y espero que en las próximas semanas podamos hacer alguna charla más de tipo de Python o de programación en Python en tiempo real y adicionalmente podamos hacer un curso para que todas las personas que están estudiando actualmente puedan utilizar esta herramienta. ¿Okay? Perfecto. Entonces, una vez más, muchas gracias. Y si no hay más que decir, que tengan una feliz tarde.